Bueno, mis amigos, sean todos bienvenidos a otro video más acá en nuestro canal. Miren, hoy queremos quemarnos un poquito, como que somos garrobos acá soleándonos. Y pues quiero contarles que estamos acá sobre la carretera que va de San Salvador hacia el Puerto de la Libertad, hacia las playas más bonitas de El Salvador, como lo es la playa El Tunco, también va para el Puerto de la Libertad. Y pues quiero contarles que este día mi esposa pues está cumpliendo años, así que quisimos hacer una locura, digámoslo así, porque nunca lo hemos hecho. Nos quisimos venir a acampar, a buscar una playa y ver si podemos acampar acá en la playa y ver el atardecer. Es algo que yo pues nunca lo he hecho, de hecho pues no estoy tan acostumbrado a andar acampando. Si ustedes ven mis videos, quizás en algunas dos ocasiones nomás hemos acampado, pero en esta ocasión pues vamos a acampar. Así que no se pierdan este video porque va a estar muy bonito. Ya vamos a ver a cuál playa vamos, porque todavía no sabemos. Vamos a ir buscando acá por la zona de la Libertad a ver cuál playa nos gusta más. Así que quédense hasta el final del video. Miren que el sol está bien fuerte ahorita. Ya son las 4 de la tarde. Ya el sol se va ocultando y pues esta es la famosa calle a las playas de El Salvador hacia el Puerto de la Libertad. Y pues por acá hicimos una pequeña estación para mostrarles cómo está actualmente. Así que ahorita pues vamos en camino ya a buscar una playa donde poder acampar. Les cuento pues que ya playas para acampar casi no se encuentran. La mayoría de playas pues ya todas son privatizadas prácticamente. Hay un montón de ranchos de playa y ya zonas para poder uno llegar con su vehículo y poder acampar creo que ya no hay. Así que vamos a ver si logramos encontrar una. Esa es la misión que llevamos este día. Encontrar una playita para poder acampar al aire libre. Así que esto va a estar muy bonito. Vamos en camino hacia donde dejamos el carro. Nomás queríamos hacer la intro por acá y mostrarles cómo se encuentra actualmente este lugar. Así que esto va a estar muy bonito. Este es El Salvador, mis amigos. Un país de Centroamérica, un país muy bonito. Así que pues esto va a estar calidad, no se lo van a perder. Y pues ahí vamos en nuestro carrito viejo, ahí vamos con la Isuzu, a ver qué tal si no nos quedamos atascados por ahí en la playa, porque la intención pues es buscar una playa donde pues podamos entrar y poder acampar en la orilla. Así que vamos ahí con mi hija y mi esposa. Mi hijo no pudo venir porque pues él está estudiando en la universidad y se le hace difícil poder venir, así que pues ni modo, nos venimos solo nosotros. Qué hermosa vista se disfruta desde acá. Miren, si el mar se ve como que ya se va a salir. Aquí pues vamos por la carretera que va para la playa El Tunco, saliendo acá de la autopista. Miren qué bonita la vista panorámica, cómo se ve de hermoso el mar. Miren el océano Pacífico acá en El Salvador, una belleza, mis amigos. Y pues a pesar que está haciendo bastante calor, ya cuando uno llega aquí a la playa a estas horas de la tarde, son las 4 de la tarde, se siente una brisa bien agradable. Qué rico se siente la brisa por acá y las vistas panorámicas. Miren desde esta zona, wow, súper bonito. Ya tenía varios días de no pasar por acá. Y cuando he venido pues ha estado bien nublado y no se miraba así de hermoso el mar. Y ahorita pues se ve bien lindo. Y pues ahí vamos para la playita a disfrutar un rato por ahí. Así que el lugar es hermoso de nuestro querido país El Salvador, las playas de la Libertad. Así que ahí vamos.
Y aquí estamos ya, mis amigos, en la playa El Majagual. Miren qué bonito cómo está, miren cómo está de lleno. Fíjense que encontramos algunos lugares donde poderse quedar con el vehículo, pero eran lugares así muy solos. Entonces pues mejor decidimos quedarnos en esta zona, miren, donde hay ranchos. Acá pues metimos el vehículo y acá vamos a acampar en esta zona. Solo que dicen que la marea llega hasta acá. Hay que estar bien pendiente cuando la marea sube, porque pues les puede llegar hasta la tienda de acampar a uno. Pero miren qué bonito cómo está el atardecer. Así que aquí vamos a pasar la noche a disfrutar de una linda, de un lindo atardecer y de un lindo amanecer acá en la playa del Majagual, en La Libertad, El Salvador. Qué rico se siente la brisa marina, a pesar que está haciendo bastante calor. En este lugar con la brisa se siente bien rico y pues así el ambiente, miren, así se disfruta las playas del Salvador. En este bonito día sábado, miren cuántas personas, les voy a hacer un acercamiento para que miren ahí. Miren cuántas personas disfrutando de las playas del Salvador, miren. Acá la playa del Majagual, qué rico se ve el agua, parece dar una rica bañadita. Ya vamos a ir otro ratito a darnos una bañadita acá, porque para el calor, pues, hay las minutas también, ahí también. Ya nos vamos a ir a comer también una minuta para el calor, así que ya otro momentito. Ahorita nos vamos a poner ya el traje de baño y pues nos vamos a ir a bañar porque esto va a estar muy delicioso. Y les cuento pues que vi esta bicicleta por ahí en el Walmart y pues me costó como creo que $125 y pues la traje, he decidido para andar en bicicleta acá. Ya vamos a ir otro ratito a darnos una vueltecita acá por la playa. Solo baje un poquito más el sol porque está ahorita bastante fuerte, así que vamos a esperar pues que baje un poquito. También tenemos acá nuestra mesita ya con nuestras sillas. Ahí está mi hija también, ya alistándose para darse la respectiva bañadita, porque ya otro momento nos vamos a ir a bañar, mis amigos, acá miren, en el mar. Esto está rico, mis amigos, rico como se ve el mar a estas horas de la tarde, miren. Bueno, por ahí mi esposa ya a pedir ya las minutas, porque ahorita con este calor una minuta cae bien, ¿vo? Así que vamos a ver de qué la va a pedir. No va a pedir de limón. La mía sí. De limón. No, hombre, yo quiero de sabores. Hay que me le pongan de todo. ¿Le pone fruta también? Sí. Vaya, pues él me le pone de todo. Y pues así se disfrutan las minutas con este hermoso atardecer acá, miren. En la playa El Majagual. Ya el sol pues ya se nos está yendo, miren. Ya está bajando bastante, miren. Y pues algunos se divierten también al fútbol, miren ahí, miren, en la arena. Bonita, mis amigos. Miren este atardecer tan hermoso acá. Esta es la playa El Majagual, en La Libertad, El Salvador, miren. Muy bonita y pues ya se acerca Semana Santa. Estas playas van a estar llenísimas en Semana Santa, así que hay que aprovechar a venir antes de Semana Santa, porque en Semana Santa cuesta mucho. Así que pues ahí está, disfrutar de la minuta. Mira, este le han puesto frutas, miren. Bien deliciosa como se ven. Aquella pues es de limón, le están poniendo hasta ketchup, tortilla chips. Yo así la quiero con yo así la quiero con fruta. Así que ya vamos a ver cómo queda ya finalizada la minuta. Miren, este es de limón, miren. Lleva hasta tajín. Lleva tajín, limón, tortillita. Tortillita y palitos. Chile también. ¿Es trompechucho? No. Es que hay una que es bien picante. No, yo quiero una de sabor, miren, más rica. Miren. Y los que quieran tours en caballo, también aquí se los hacen, miren. Ahí están los caballitos que le dan un tour por la playa para los que les gusta andar a caballo. Nada, no, miren una minuta, qué rica va a quedar. ¿Cuánto valen estas? 2.50. 2.50 y las de limón igual. Esa vale 3. Esa vale 3, ah, vale. Bueno, así que
a disfrutar de la minuta. Miren qué rica la minuta. Y fíjense que por ahí está un niño de que me dijo que sí le gustaba mi bicicleta. Lástima que la estoy estrenando, si no pues se la regalara, pero aunque sea una minuta le vamos a regalar. ¿No te gustan las minutas? ¿Te gustan las minutas? Sí. Va. Ahí está la minuta. Vaya. ¿Y vos aquí vivís? Sí. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Venís todos los días a la playa? Sí. Ah, está bueno. ¿Se llena aquí, va? Sí. ¿Cómo te llamas? Anthony Alexander. Anthony Alexander. Ah, qué bueno. Los días domingos se llena, va. Ah, está bueno. Pues bueno. Ahí le dimos ya una minutita a Anthony. Y pues vamos a esperarla de nosotros. Ya la están preparando por ahí. Miren cómo se está poniendo el sol. Miren qué atardecer más hermoso. Esto sí se ve lindo. Miren. Nambe, ya solo me como las minutas y me voy a meter al agua. Porque esto se ve bonito. Miren. Nambe, miren estas minutas. Se ven deliciosas para el calor que está haciendo por acá, niña Cinia. Así que buen provecho. Miren qué ricas se ven las minutas. A ella le gustan de limón. Ahí le echan chile, le echan churritos de la Diana. No, esos son palitos, le llaman, y tortillitas. Yo pues pedí una de sabores. Esta trae frutas, miren, manzana, guineo. Trae semilla de tamarindo. No, hombre, está rico. Así que bueno, a disfrutar de la minuta. Y mi hija pues también pidió una de limón. Disfrutando pues mientras se nos van los rayos del sol. Miren qué bonito cómo se ve el sol ahorita. Ya se nos está yendo el sol, miren. Una chulada de lugar. Y pues ahí están los caballitos también, miren, para los tours en caballo. Ahí están los caballos, así que bueno, a disfrutar de la minuta. Bueno, mis amigos, tengan todos muy buenos días. Miren, así amanecimos en la playa El Majagual. Ahí van a disculpar que no le grabé el transcurso de la noche, pero pues hicimos una transmisión en vivo ahí, espero pues que la hayan visto, del atardecer acá en la playa. Y después ya nos acostamos a dormir, así que ya no les hice escenas nocturnas. Dije yo, en la mañana les voy a comenzar a grabar, pero miren, a buena mañana es increíble el montón de gente que anda allá. Miren, toda esta gente pues aquí pasó la noche, igual que nosotros algunos. Bueno, algunos se quedaron en algunos negocios, porque por ejemplo por acá hay algunos cuartitos donde la gente se queda, pero nosotros queríamos quedarnos al aire libre. De hecho compramos unas tiendas de acampar, pero mi esposa no quiso que las armáramos porque se iban a llenar de tierra, de arena, porque aquí la arena pues es bien finita. Así que pues dormimos en el carro un rato, en el carro. Después nos dio calor, así que nos salimos y inflamos pues un colchón, porque traíamos unos colchones inflables. Así que ahí está uno ya, y ahí nos acostamos. Mira, así que así amanecimos. Aquí dormimos, mira, para que vean, sin nada de lujo, aquí dormimos. Y pues la pasamos muy bien. Como les digo, no les quise grabar en la noche porque pues estábamos disfrutando. A medianoche nos levantamos a bañarnos y pues rico el ambiente aquí en la playa. Lo único pues que como había bastante gente y hay bastantes negocios cerca, había bastante personas que les gusta tomar y había música, y pues costó que se callaran y disfrutar de la paz y la tranquilidad. Pero por lo demás todo tranquilo. Y miren, son ahorita las 6 de la mañana y miren cuánta gente ya salió a ver el amanecer. Miren, si esto ya parece Semana Santa. Cuánta gente disfrutando de las playas acá en El Salvador. La verdad que es bien increíble. Y pues, la verdad que en otros tiempos ni yo me hubiera atrevido a quedarme a dormir así. Pero gracias a Dios, pues hoy como que está todo más tranquilo. La gente sale bien confiada a disfrutar con su familia. Porque como les digo, yo en otros tiempos ni loco me quedo a dormir así. Ustedes ya saben por qué. Pero ahorita pues todo tranquilo, miren, la gente sale a disfrutar. Y no se diga, en los días de Semana Santa estas playas se llenan. Así que si me ven un poquito los ojos chinos, irritados, es porque pues no dormí al 100%. Como les digo, eran las 1 de la mañana y algunos pues ahí con música, bailando, tomando. Y pues es parte de lo que, como la gente se divierte, claro.
nosotros nos divertimos diferente. Iba a buscar una zona donde estuviéramos solo nosotros, pero hay un poquito de complicaciones. Yo no soy tan acostumbrado a acampar y no me gusta estar en lugares demasiado solos, más con mi familia. No estoy acostumbrado a lugares así, como algunos que se van a acampar en zonas que se quedan ellos solitos. La verdad es que yo los admiro, yo no soy capaz de quedarme así, totalmente solo en algún lugar lejos de casa. Es la falta de costumbre y la confianza, pero aquí estamos, disfrutando. Así celebramos el cumpleaños de mi esposa. Pues claro, bastantes van a decir, bueno, ¿y por qué no la llevó a un hotel y quedarse en un lugar bien cómodo? La verdad que sí lo podía haber hecho, pero así queríamos nosotros, así lo queríamos disfrutar, al aire libre, así, mire, económicamente, pues, no es porque seamos tacaños, sino pues que así lo queríamos hacer, porque sí, bastantes van a decir, bueno, ¿y por qué no la llevó a un hotel 5 estrellas o un rancho en la orilla de la playa? Claro que sí lo podía haber hecho, pero la intención era disfrutarlo así, a lo natural. Así quería ella, así que pues, así lo hicimos. Otro día, pues, se dará la oportunidad y vamos a ir a un ranchito de playa, pero en esta ocasión así lo queríamos hacer y así lo disfrutamos. Y pues espero que les haya gustado lo que les compartimos ayer y lo que les compartimos en la transmisión en vivo. Y pues bueno, así amanecimos acá en la playa. Ya estamos esperando que el señor sol, pues, desde sus primeros rayos por ahí y comience a verse. Mientras tanto, pues vamos a estar acá, miren, disfrutando de este bonito paisaje en la playa El Majagual, acá en El Salvador. Así que buenos días a los que ya se van levantando a estas horas.
Ya les compartí ahí unas imágenes con dron. Ya vieron qué bonito, cómo se ve de las alturas. Prácticamente toda esta zona, pues, es zona de ramadas, así, mire, hechas artesanalmente. Se puede decir que este es como la zona para los pobres, para nosotros los que, pues, no tenemos dinero. Y para los que son ricos, es aquella otra zona de allá, mire, donde están todas las piscinas y hoteles de lujo. Así que, pues, para que vean, allá es donde van los ricos y aquí, pues, donde venimos los pobres. Así es la vida, mis amigos. Pero igual, los dos disfrutamos de la playa, tanto ricos como pobres disfrutamos de la playa, aunque creo yo que los pobres la disfrutamos más porque aquí en esta zona, pues, hay arenita y se puede uno meter bien tranquilos al mar. Y en aquella zona, pues, ya solo son acantilados, de ahí, pues, solo por las piscinas que están ahí, pero siento yo que se disfruta más de la playa acá, aunque se duerme más cómodo allá, pues, porque, pues, ya en buenas habitaciones, con aire acondicionado, pero como ahí, pues, cada quien con su presupuesto, el que tiene y puede, pues, que lo haga, y el que no, pues, que lo disfrute a como se puede. Lo importante, pues, es vivir la vida, disfrutar de lo que uno tiene y, pues, ser feliz. Eso es lo más importante. Y, pues, nosotros aquí estamos felices. Ya la despertó la doña, algo adormitada también, pero todo bonito, porque sí, la verdad, pues, nos divertimos. En la noche, a medianoche, nos venimos a sentar acá. La marea estaba bien alta, el agua casi llegaba hasta acá. Habían unas olas bien fuertes y, pues, bonito, mis amigos. Así disfrutamos este día acá en las playas del Majagual, El Salvador. Y ya va saliendo más el sol, pero todavía no se alcanza a ver al 100%. Y mire, ahí van las lanchas que hacen labores de pesca. Por ahí están unas, miren. Y esta es como la zona de estacionamiento, ahí las dejan todas, miren. Esas son las lanchas, pues, con las que vienen a pescar. Mucha gente, pues, se dedica a la pesca. Me pareció bien interesante ese dispositivo con llantas, miren, ahí suben las embarcaciones para poderlas llevar a la zona del agua. Y, pues, vamos a ver cómo hacen para ingresar al mar. Allá está una que ya pasó las olas. Me imagino que lo más complicado ha de ser pasar donde revientan las olas. Ya después de ahí, pues, se ve que el mar es bien tranquilo, mire, bien sereno, pero el problema es acá, miren, donde revientan las olas. Y, pues, así es el ambiente acá en las playas del Salvador. Hoy sí, a este lado sí ya se ve el sol. Aquí vamos a ver bien. De este lado sí ya se alcanza a ver el sol. Miren qué bonito amanecer. Ahí está, miren qué chulo, ¿eh? Nada, bien bonito. Así es el amanecer acá, miren. Ya viene para arriba el sol, ya son las 6:30 de la mañana. Y, pues, ya mucha gente ya anda bañándose, disfrutando de una rica bañadita en el mar. Miren que el agua está bien fría ahorita acá. Vamos a meter los pies. El agua está bien fría, miren. Qué bonito, miren, ve. ¡Ay, qué rica está el agua! Bien fresquita. Hermoso, mis amigos, acá la playa El Majagual, en El Salvador. La verdad que le hemos disfrutado al 100%. ¡Uy, vienen las olas! Hermoso cómo se escucha el sonido del mar, el sonido de las olas. Cómo encanta la naturaleza. A los amantes de la naturaleza, pues, le gusta escuchar y ver, miren,
esto tan lindo que es el mar. Ya está subiendo la marea nuevamente. Ya llegan las olas más arriba y pues ahí van ya los pescadores, miren, a pescar en esta mañana. Vamos a esperar a ver cómo esa embarcación se mete en el mar. Y pues miren, ahí van ellos a pescar, ya subiéndose a la embarcación y pues zarpando mar adentro para ir a pescar. Llevan las varas de anzuelo, miren, las cañas de pescar, y pues vamos a ver cómo ingresa la embarcación. Buenos días. Vamos a ver cómo ingresa la embarcación, cómo pasa por la zona de las olas, miren. Ahí es lo complicado, miren, pasar de esa zona, porque las olas son bastante fuertes. Miren, ahí va, a ver. Me imagino que tienen que buscar cuando no hay olas, o dejar que pasen las olas, y de ahí pues acelerar para poder pasar. Y pues ahí va ingresando, miren, ahí va. Ahí va a brincar, ya me imagino cómo se va a sentir ir en ese momento cuando va brincando en las olas. Vamos a ver que logre pasar. Ahí va, miren. Wow, pero viene una ola más grande ahorita. Yo creo que se le está haciendo un poquito complicado. Ahí tiene que ir maniobrando el conductor de la lancha, porque si no, pues peligroso, le puede dar vuelta. Pero ellos ya tienen una gran experiencia, porque es el trabajo de ellos todos los días, pues van a la pesca y pues ya saben cómo es ingresar ahí al mar, miren. Ahí va, poquito a poquito. Yo, si fuera en esa embarcación, fuera afligido. Porque sí se ve que las olas están un poquito fuertes. Ahí va, mire, va a agarrar una ola grande, mire. Cómo se levanta la embarcación. Ahí se va a levantar. Mire, ahí va. Ahí va ingresando al mar. Ahí va, mire. Ya casi, ya casi. Ya solo les falta un tramo y logran pasar de la zona donde revientan las olas. Miren, esa ola está grande. Ahí tienen que esperarla. Ahí va, miren, cómo se levanta. Hoy sí, acelerar, miren, ahí van acelerando. Y va para adentro, ya logró pasar. Es así como pasan la zona de las olas. Ya mar adentro, pues ahí dicen que no hay olas. Ahí pues ya pueden andar tranquilamente, miren. Así que pues ya pasó, hasta se tiró al agua el conductor. Bonito, ¿va? ¿Cómo se iba la lancha? ¿Va subiendo? ¿Va? Bien bonito. Bien bonito, pues. Así amanecimos acá, en la playa, el Majagual. Bonito por acá, me encanta, me encanta. Bueno, así que ya les compartimos un poquito de esta playa y ya les compartimos nuestra vivencia acá en este lugar. Así que aquí vamos a finalizar con este cortito video. Espero pues les haya gustado y nos vemos hasta el próximo. Saluditos y bendiciones para todos.